uso desmedido de los protectores gástricos, a menos que tenga la indicación. Para precisar ese tema de la indicación, es importante siempre acudir a su médico de cabecera, bien, o al gastroenterólogo preferiblemente, porque eso se ha vuelto quizás una mala costumbre de que por cualquier motivo suelen tomarlo. Con el tema de si es hereditario o no, como les comentaba anteriormente, el 5% de los casos diagnosticados por cáncer de estómago suelen ser asociados a factores hereditarios. Entonces, acá debemos hacer atención o cierta llamada de atención, en el sentido de que aquellos pacientes que tengan familiares con cáncer de estómago o con cualquier tipo de cáncer de vías digestivas deberían estar un poquito más predispuestos a sus controles y a sus chequeos generales frecuentemente. Hablando de chequeos, por acá también nos consultaban que cuáles son esos estudios que se deben de realizar para saber si existe la presencia de una lesión en el estómago. No hay un método de pesquisa, digamos, para nosotros antes de tiempo poder diagnosticarlo, pero sí es importante prestarle atención a los síntomas. Acá el manejo de cualquier patología que tenga que ver, o sea, cualquier tipo de cáncer es multidisciplinario. O sea, que necesitamos siempre contar con el apoyo de otras especialidades. En este caso, gastroenterología y cirugía oncológica de vías digestivas va muy agarradas de la mano, porque ese control o esa visión directa solo nos las va a brindar la endoscopia digestiva superior. Nos quedan dos preguntas porque se nos termina el tiempo. Una de ellas es sobre el reflujo, está más arriba, pero el usuario sé que lo hizo. Nos preguntaba qué relación o predisposición hay con reflujo y cáncer de estómago. La relación viene asociada igualmente que con las infecciones por Helicobacter pylori, es el hecho de esa alteración inflamatoria en la, y, o sea, la cicatrización y la reparación de la mucosa gástrica, los que asociados con otros factores nos pueden desarrollarlo. Aguilar nos dice: buenas tardes, saludos desde el Tigrito Estado. Una pregunta, ¿es cierto que el Helicobacter lo tenemos todos y que unas personas lo desarrollan o no? Y justamente me voy al mito de esto. ¿El Helicobacter se erradica o se duerme? Porque hay personas que dicen, no, es que se duerme, quedó dormido allí. No, es perfectamente erradicable siempre y cuando reciba su tratamiento. El problema está en que deberíamos erradicar nosotros esa fuente que de donde la estamos adquiriendo. Entonces siempre hay que tener cuidado con el cuidado de los alimentos, cómo se conserva el agua. Eso es lo que idealmente nos va a ayudar a terminar de erradicarlo. Doctora, se nos terminó el tiempo. Queremos que nos ofrezca cómo la podemos contactar. Perfecto, yo soy especialista de vías digestivas, actualmente pertenezco al servicio de vías digestivas del Instituto Oncológico Luis Razzetti y además pues, me pueden contactar por mis redes sociales, doctora Farías acá en Instagram y con mucho gusto les contestaremos todas sus preguntas. Así es, en pantalla también están las redes sociales. Gracias, doctora Adriana, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, por acá también queremos mandarle un saludo y felicitaciones al doctor Enrico Hernández, médico oncólogo también, que hoy está de cumpleaños. Felicitaciones, muchas bendiciones. Y aprovecho de felicitar a Emilia Marín, mi tía, que también está de cumpleaños. Le mando un abrazo fuerte y muchas bendiciones. De esta manera nos despedimos el día de hoy, agradeciendo la sintonía, la participación, nuestras cuentas siempre activas para ustedes.